Muy buenos días, ¿cómo están? Miren a dónde hemos llegado. Hemos llegado a Universal Orlando Resort. Estamos aprovechando el ingreso anticipado del parque para poder subirnos algunas atracciones que no tienen tanta cola. Por ejemplo, ahorita Hagrid's está tan solo 60 minutos, pero puede llegar hasta 30, hasta un poquito más. La Velocicoaster está a unos 15 minutos. Entonces, acompáñenos hoy día como para poder ver cómo es un día en Universal Studios usando el pase rápido. Aquí, por ejemplo, al costado del Red Oven van a encontrar un Get Service donde van a poder solicitar las entradas de los parques que compran con nosotros. Por ejemplo, hoy día nos estamos quedando en el Cabana Bay, que este hotel tiene un ingreso anticipado de una hora antes al parque. Estamos tratando de aprovecharlo lo máximo. Hoy el clima no nos acompaña tan bien. Esperamos lluvias a partir del mediodía, así que vamos a aprovechar toda la mañana dentro del parque a ver cuántos juegos podemos hacer durante todo el día y disfrutar al máximo. Yasmín el día de hoy está haciendo un paseo VIP y espero que lo disfrute un montón, que va a subirse a ciertos juegos y va a conocer ciertas partes de los juegos que no podemos ver. Ahorita nos estamos dirigiendo hacia la zona de la Isla de la Aventura, que es por donde tenemos ingreso anticipado hacia el parque. El día de hoy vamos a la zona de Hagrid's, que está en la zona de Harry Potter. Para los que no nos conocen, yo soy Hugo de Papi por primera vez, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos haciendo contenido aquí en Universal Studios para disfrutarlo al máximo, incluyendo el ingreso anticipado por quedarte en el parque o comprar con nosotros un día de park to park en los parques. Y también como para subirnos a los juegos usando el pase ilimitado. ¿Será cierto que vale la pena comprarlo? Porque ya el costo del pase rápido es igual que el costo, o hasta un poquito más que el costo de una entrada, que no es tan barata como comprenderás. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy aquí en Universal. Acabamos de ingresar al parque. Ahorita son las 8:47. El parque abre realmente recién a las 9 de la mañana. Eso nos da unos 15 minutos de ventaja al día de hoy como para poder ingresar mucho antes. Lo que sí es que tienes una hora de ingreso anticipado si es que te quedas en los hoteles de Universal o si compras con nosotros parque, ¿no? De esa manera vas a poder tener ingreso anticipado como para que puedas disfrutar de estos parques de la mejor forma posible y pasarla bien. Nos estamos dirigiendo hacia la zona de Hagrid's como para poder disfrutar de este juego de la mejor manera, haciéndolo lo más rápido posible. Hagrid se encuentra en la parte de atrás del parque y nos va a tocar unos 5 a 10 minutos en caminar hasta por allá. Agárrese fuerte que el día se pone muy bueno, lleno de montañas rusas. Acabamos de ingresar al parque, a la área donde nos lleva el pase de ingreso anticipado, y acabo de preguntar cuántas personas actualmente hay en el parque. Hay solamente 4.000 personas. Por el clima no hay mucha gente que está dentro del parque y eso hay que aprovecharlo un montón como para poder subirnos a los juegos lo más pronto posible. Y eso quiere decir que también el pase limitado nos va a ayudar un montón como para que las colas de 5 minutos sean mucho más cortas todavía. Lo único que nos demoremos sea el caminar hacia los juegos, cosa que estamos haciendo ahorita para llegar hasta Hagrid's. Aquí les voy a dejar un super dato. No se pueden perder, tienen que estar usando el aplicativo de cada parque, en este caso de Universal. Nos vemos de Universal Studios y aquí van a salir directamente las horas de espera de cada uno de los juegos. ¿Por qué tienes que tener en cuenta eso? Para que sepas por dónde movilizarte, ya que es muy cambiante el itinerario que tú puedas tener dentro del parque. Puedes empezar en un sitio, pero después puedes cambiarlo repentinamente porque puede haber mucha gente y muchas cosas. Por ejemplo, ahorita Hagrid's tiene una espera de 75 minutos y hace 10 minutos tan solo tiene una espera de 30 minutos. Así que tocará hacer una pequeña cola, ya que Hagrid's no cuenta con pase rápido. Acabamos de llegar a la zona de Harry Potter aquí en Hogsmeade Village, donde vamos a encontrar el tren. Nos dice que hay una cola de 90 minutos, pero creemos que va a ser mucho menos. Ahorita vemos toda la zona de Harry Potter y ha nevado. Acabamos de salir de Hagrid's. La verdad es que esta montaña rusa es súper buena, vale completamente la pena. Te recomendamos que lo hagas a primera hora del día para que no encuentres mucha gente, y si puedes repetirla en la noche la haces, porque iluminada es súper buena y vale completamente la pena. Si es que vienes con mochila como yo, no te preocupes porque hay lockers que puedes dejar. Si es que vas a traer una mochila grande como la mía, tendrás que pagar $2. Si es que no, si es una pequeña, es completamente gratis, es complementario, así que no tienes que preocuparte por dejar tus cosas en cualquier sitio, van a estar totalmente seguras. Ahorita vamos a ver si está abierta Velocicoaster para poder subirnos a ella.
Velocity Coaster tiene una espera de tan solo 25 minutos, así que esperamos hacerlo mucho más rápido, porque también tenemos el pase rápido. Así que agárrense fuerte, que eso viene con fuerza. Miren, aquí tenemos nuestro pase rápido, este que les mostramos aquí, como para poder ingresar. Va a ser mucho más rápido el ingreso, esperamos que sea mucho más corto también. Tan solo, como dice el aplicativo, tiene 25 minutos y vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos en ingresar. Esta va a ser la tercera vez que me subo a este juego y es muy bueno. Acabamos de salir de la Velocicoaster, la verdad que estoy con un poquito de la garganta así porque no he dejado de gritar. La verdad que es muy divertida, muy bonita. Y aquí les quiero dejar un dato. Si es que tiene una mochila grande, aquí en la Velocicoaster van a tener que entrar a la tienda para poder dejar su mochila. Y tiene un costo de $2, para que lo tengan en cuenta en su presupuesto. Y como les decía, aquí hacer la cola de la Velocicoaster con el pase rápido, no siquiera nos logramos ni 5 minutos en pasar e ingresar al juego. El juego es súper rápido, aún más todavía. Entonces tener el pase rápido nos está ayudando a hacer todas las cosas mucho más simples y a poder ser más organizados también. A qué orden queremos visitar de juegos. Por ejemplo, ahorita vamos a tomarnos un tiempo para tomarnos un café. Y ahí viene la montaña rusa. Miren atrás. Igual que en otros parques, van a encontrar aquí en la zona de Isla de la Aventura puestos donde hay fotógrafos con los lugares específicos donde van a sacar la mejor foto. Por ejemplo, este de aquí, hay uno aquí, ahí está el ingreso, aquí estamos acostados del hall. Ahorita estamos en un pequeño espacio para tomar un pequeño café, una pequeña merienda, un pequeño desayuno y poder seguir además juegos. Ya que hay muy poca gente, la verdad, en el parque, y usar el pase rápido está siendo súper eficiente. Y también aquí les quiero dar un dato más. Yo soy de cumpleaños el día de mañana y vengo junto con mi plaquita. Y todas las personas muy amablemente me están saludando. La verdad que eso te alegra, aunque sea un poquito el día. Luego de una pequeña parada, de refrescarnos un poco, de tomar un cafecito, vamos a subir a la montaña rusa de Hulk. Esta montaña rusa es súper buena, tiene una música increíble y tiene una ruta alucinante. ¿Cómo está de aquí? Que esta es la vuelta que da y va saliendo por allá. La verdad que esta es una montaña rusa que no se pueden perder. Así que les cuento al final cómo nos fue, qué tal nos pareció y si tú deberías subirte también. Tan solo 5 minutos usando el Express Pass. La verdad que es muy rápido de ingresar. No tienes que hacer mucha cola. Ahorita la cola está tan solo 20 minutos. Hay muy poca gente en el parque. La verdad que este juego es alucinante. Y de verdad, si es que vienen por aquí por la primera vez, no tengan miedo de subirse. Súbanse, la van a disfrutar un montón. Yo estoy un poco despeinado todavía, pero la verdad que el juego valió completamente la pena. Al igual que otros juegos aquí en Universal, en la Isla de la Aventura, este juego no está permitido subir celulares ni electrónicos. Hay una zona donde te van a revisar y hay lockers donde puedes dejar tus cosas. Así que no desaproveches como para dejarla ahí. Dejamos un rato las montañas rusas, por ejemplo, dejamos aquí a Hulk y nos estamos siguiendo la zona de Marvel. Aquí vamos a entrar a la zona de Spider-Man, que es la que está allá. Vamos a ir a subirnos, vamos a disfrutar un poco de ese juego interactivo que está bajo techo, que es como para los días de lluvia. También vamos a poder encontrar personajes como este de aquí. También acá en la parte interior vamos a poder encontrarnos con personajes como Spider-Man, que vamos a poder tomar una foto. Y hay muchos niños que les gusta tomarse la foto. Ahorita Spider-Man tiene una espera de tan solo 20 minutos en cola normal. Esperamos que para nosotros tan solo sea 5 minutos de espera para poder ingresar a este maravilloso juego. Como les decía, no pasó ni 5 minutos y estamos subiéndonos aquí al juego de Spider-Man. Así que agárrense fuerte, que en este juego sí podemos grabar.
salir de Spider-Man. No demoramos ni 5 minutos en subir. El juego es súper bueno, súper interactivo como para los niños. Es muy recomendado como para venir en familia y como para que disfruten. La verdad que hasta ahora, tener el pase rápido y limitado nos ha servido mucho de ayuda como para hacerlo mucho más rápido y estar mucho más cómodos. Si es que estás planeando venir a uno de estos parques, especialmente aquí el de Universal, te recomiendo, si es que estás pensando comprar el pase rápido, lo compres con anticipación. Los costos son mucho mejor comprarlo anticipadamente y pueden tener mejores beneficios a su bolsillo. Luego de pasear por la zona de las montañas rusas, estamos entrando a la zona de los cómics. Por ejemplo, los que son amantes de cómics pueden divertirse tomándose unas muy bellas fotos. Tiene muchos lugares como para tomarse fotos con personajes de cómics americanos que son muy bonitos. Si no, miren cómo se están tomando las fotos aquí también. Aquí les voy a dejar un datito más. Para los que no saben, Universal está construyendo un nuevo parque, que es el Epic, que tiene apertura aproximadamente para el 2025 y promete que va a ser alucinante, como lo es hasta ahorita con sus montañas rusas. Pero, por ejemplo, va a tener muchas atracciones inmersivas y unas montañas rusas que no te imaginas. Si estás buscando dónde comer aquí en Universal, te doy dos opciones. Tenemos aquí la pizza Predatoria, que es muy buena y tiene muy buen precio, que son slices grandes, o sea que las hallarán muy rápido a tan poco costo, o Burger Dicks, que es el restaurante directamente de Jurassic Park, donde vas a poder conseguir muy buena comida. Y aparte, adentro hay aire acondicionado, está bajo sombra, es mucho más cómodo y más tranquilo. Y acabamos de salir por segunda vez de la Velocicoaster. La verdad que esta montaña rusa es muy buena. Intenten venir y disfrutar y gritar lo máximo que puedan. La verdad que estoy sin garganta. Ahorita, si es que no tienes pase rápido, la cola está aproximadamente unos 35 minutos. Nosotros con pase rápido demoramos alrededor de unos 20 minutos en pasar. Y vale completamente la pena. El parque de Universal no es extento, no está fuera de encuentro con personajes. Por ejemplo, acá tenemos los personajes de Kung Fu Panda, que a muchas personas les encanta, a los niños y grandes. Así que no puedes perder la oportunidad de tomarte una foto con ellos. Hay pequeñas colas ahorita, así que es momento de aprovechar. Y ya sabes que si estás buscando una aventura así para ti, nosotros somos agentes especializados de Disney Universal y podemos ser tus travel planners favoritos. Escríbenos a enfamiliaaventuras@gmail.com para poder ayudarte con tu aventura mágica. Y ahorita toca trasladarnos de parque. Vamos a irnos desde la Isla de la Aventura hasta Universal. Y ahí llega el tren. El Hover Express está llegando como para que nos lleve. Esta es una de las cosas que puedes hacer si es que tienes la entrada park to park, como para que puedas trasladarte, ¿no? Y la verdad que vale completamente la pena esta atracción, usar el tren y divertirse dentro de él. Estamos en Universal. La verdad que hemos venido súper rápido y estamos en el otro parque. Es lo que nos permite hacer con el pase park to park. Y estamos aprovechando el pase rápido al máximo. Les voy a dejar un dato. Teniendo el pase park to park, puedes usar el tren de Hogwarts para trasladarte entre parques en cualquier momento. Y lo puedes usar más de una vez. Está a punto de llover aquí en Orlando. Se pronostican lluvias durante más de 2 horas. Eso hará que algunos juegos se cierren, pero no significa que tengas que irte de los parques. Hay juegos cerrados, como por ejemplo este de aquí en Universal, que es de Rápidos y Furiosos, que es bajo techo. Como hay otras montañas, como si fuera la momia también. Después tenemos Transformers, tenemos los Minions. Hay muchas atracciones como los Simpsons, que es el que tenemos en la foto atrás. Si es que
vienes en esta época, que ya está comenzando las lluvias y el cambio de clima, te recomendamos que traigas un poncho o una sombrilla para que puedas caminar durante el parque en los momentos de lluvia. Y llegó la hora de subirse aquí a la momia. Actualmente tiene una espera de 35 minutos. Esperamos hacerlo mucho más rápido. Recuerden, si es que tienen mochila grande como yo, van a tener que pagar un locker por $2. Y acabamos de subirnos, de bajarnos, mejor dicho, de la momia. Hicimos el recorrido durante 20 minutos dos veces. Esa atracción súper rápida. Ahorita está empezando a llover. Estamos empezando a buscar otras atracciones que sean cerradas. Aprovechando que no hay mucha lluvia, que aún se puede caminar, vamos a ir a recorrer Minion. Estamos aprovechando que Jimmy Fallon solamente tiene 5 minutos esperados. O sea, va a ser súper rápido ingresar. El juego también es muy interactivo y muy bonito. Y ya empezó a cambiar mucho más rápido. Ya viene la lluvia con más fuerza. Pero acabamos de salir de Jimmy Fallon. Un juego muy divertido. Si quieres descansar los pies, está con aire acondicionado, es en 3D, súper tranquilo. Es apto para todos en la familia. Y como segunda atracción, nos vamos a los Minions. Vamos a disfrutar de este juego. Vamos a entrar a la zona de Minions. Es una nueva zona, acá tiene un restaurante que es muy bueno. Y miren, miren estos personajitos. Personajes que están cocinando, haciendo de sus travesuras. La verdad que está muy bien ambientado y muy bonito. Tiene algunas especialidades como bebidas, venden cervezas, vinos. Después eso es toda la comida que van desde precio, por ejemplo, este de aquí, que es de espagueti, que están $17.99. Hay comida como para niños también. Entonces ahí es muy variado, muy muy variado. Todo el salón está con decoraciones de los Minions, tienen locker, tienen salita de juego como para los pequeños. Y miren este de aquí, está completamente con cositas como para que los Minions puedan trabajar de forma tranquila y comiendo. Y acá tenemos cierta decoración también, que por ejemplo acá nos enseñan 33 formas de cómo romper a un Minion. Como para venir con niños pequeños, se van a divertir un montón, hay que disparar un montón, se van a cansar de estar con el dedo ahí todo el rato. Y acabamos de venir hacia la tienda. Hay muchas cosas nuevas, muchas cositas que sacaron como para que tengan al final de esta atracción, puedan venir a visitar y puedan llevarse a su casa. Ahorita tienen una espera tan solo de 45 minutos. Es lo que nos dicen, vamos a ver cuánto tiempo nos demora. Y acabamos de salir de Transformers. Es un juego súper chévere, muy divertido como para estar con los chicos. Muy interactivo. Y miren, acabamos de salir por la tienda. Tiene muchas cosas que, por ejemplo, a mí me encanta. We'll be right back.
verdad que el parque está sintiendo súper bien, con muy poca gente. La lluvia ha hecho correr a muchos. Eso hace que el parque sea mucho más fluido. Los juegos están demorando 5 minutos de cola, más lo que demora. Y ahí nomás tienes que buscar otro. Ahorita estamos yendo a Burn, que es un live action. Ahorita que está así en este clima lloviznando, hay unas montañas rusas que están paradas, entonces estamos esperando que pare para poder subirnos. Entonces en esos momentos aprovechamos en subirnos e ingresar a esta atracción. Acabo de ingresar a Burn, tan solo unos 10 minutos de espera, y ahora vamos a esperar no sé cuánto, como para que vamos a ver este show. 40 minutos. No sé, o sea, qué dirá mi compañera. Filmando un montón de cosas y yo estaba de hablar de otras cosas que nada que ver, pero vamos a ver qué tal el show. Ah, vale. Y acá todo es que está que se me duerme. Vamos a dormir. Necesitamos dos shows para reponer el dolor de pies. Vamos, agentes, vamos, vamos, vamos. Ahí están gritando, ahí está. Quiero mi cama. Quiero mi mantita. La almohadita. Quiero mi arma. Pero lo que no saben es que nos faltan unos 5 días más de parque, todos los días seguidos. Así que ya me está callando, así que vamos. Salir de Burn, la verdad que es una muy buena atracción. Te va enseñando cómo se desarrolla la película, los movimientos, los efectos especiales. Te sientes inmerso por la película y la verdad que está muy bueno como para estar, especialmente por ahorita como está el clima. Pequeña merienda, estamos caminando aquí por la zona de Springfield donde están los Simpsons. Ahí está lloviendo un poco, eso ha hecho que la gente se vaya del parque. Además, el parque ya cierra un poco más temprano, a las 7 de la noche. Actualmente son las 5 de la tarde, nos quedan 2 horas más de parque como para disfrutar. Vamos, estamos yendo a la zona de Gringotts, donde es de Harry Potter, como para ver toda esa zona prendida, Dragon Alley, como para donde está el dragón, el pequeño dragón, y disfrutar de toda esa zona. Y esperamos que cuando terminemos la zona podamos ir hacia el otro lado del parque y poder disfrutar las montañas rusas, y esperamos que estén aún abiertas. Y llegamos a una de las partes que a mí me gusta más, que es donde están los Simpsons, donde te puedes tomar una rica cerveza. Si es que quieres, también te puedes comer una rica hamburguesa aquí en Moe's, y puedes jugar en la feria y hacer muchas cosas más en esta zona. Estamos por ingresar a Giant's Alley, aquí en Harry Potter. Vamos a ingresar a esta zona de Harry Potter. Hemos llegado a una muy buena hora aquí a la zona de Harry Potter, del lado de Universal Studios, porque hay muy poca gente. La lluvia ha hecho correr a mucha gente y la verdad que se ve muy bonito de noche con todas las luces prendidas. Y aquí les quería comentar, aquí vamos a encontrar la taberna donde van a poder probar una de las mejores cosas que hay aquí, para mi gusto, aquí en esta zona, que es la cerveza de mantequilla, la cerveza de Harry Potter, que van a degustar y que a mi gusto es muy buena. Y aquí otra de las cosas que pueden hacer durante el momento que están dentro del parque, en la zona de Harry Potter, es disfrutar de jugar con su varita, porque pueden convertirse en magos. Hay muchas zonas como para poder disfrutar y hacer.
aquí vamos a encontrar muchas de las varitas, estilos que hay, que puedes comprar, que puedes escoger ahí. Y el precio es $63 sin impuestos, $167 un precio final. A esta zona vienen muchos fanáticos de las películas de Harry Potter, vestidos de, con sus túnicas, con sus varitas y perteneciendo a cada una de las escuelas que ellos quieren. Y también tenemos al maravilloso dragón cuidando la zona de Harry Potter. Ahora lo más esperado. ¿Cuánto nos cuesta pasar un día en Universal y Island of Adventures? Entrada park to park en un día desde $185.31 por persona. El almuerzo en Mills Drive Inn, $30 por persona. Una Butter Beer, $8.50 por persona. Una varita de Harry Potter desde $55. El total, $278.81 impuestos incluidos. Si te gustó o quieres más información, escríbenos en los comentarios. Esperamos que este video guía les haya encantado. No te olvides que nos ayudas a seguir creando más guías así para ti, suscribiéndote, marcando la campanita y siguiéndonos en nuestras redes como Papis por Primera Vez. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima aventura!